Bueno, en general para la Argentina fue un golpe muy duro. Cada vez que hay una devaluación importante se retrae el consumo y hasta que los salarios vuelven a recuperar terreno perdido, llevan varios meses en los cuales los comercios y las empresas que no estaban preparados para poder soportar esa caída en las ventas o se presentan en convocatoria o cierran, así que y se pierden miles de empleos en el proceso. Así que son situaciones muy dolorosas que lamentablemente en Argentina las hemos vivido varias veces, la última fue en el 2014. Así que, bueno, te diría que acostumbrados a volver a vivir la situación nuevamente, con lo que de alguna manera el argentino está preparado como para no hacer compromisos en el largo plazo, sabiendo que la inestabilidad es muy grande. Y eso no es bueno. Esto del cierre de comercios hasta mitad de año o sí, hasta el tercer trimestre, perdón, primer trimestre, teníamos más o menos una cifra de comercios que habían cerrado unos 100 comercios en el centro. ¿Continuó esta tendencia de que se cierran comercios? ¿Se estancó? ¿Cómo está el tema de? Bueno, nosotros venimos evaluando hace muchos años la apertura y cierre de comercios en posadas. Nosotros tenemos un problema que la Argentina no lo tiene, ¿no? Que tiene que ver con la frontera con Paraguay y con Brasil, en el cual no solamente posadas, sino Misiones, tiene una realidad totalmente diferente a la Argentina. Entonces, nuestra situación es crítica por un montón de factores. Antes era porque teníamos un dólar bastante atrasado. Y en general el consumo se nos iba de los propios argentinos a Paraguay y a Brasil. Y teníamos cierres de comercios o caída en general en el empleo en muchos sectores producto de esta fuga de consumidores. Y ahora la tenemos en realidad por una caída del consumo, por más de que la gente no está yendo a comprar a otros países producto de que el peso vale menos de lo que valía antes y se nos encareció comprar afuera. Misiones tiene una realidad muy difícil, es decir, tiene la obligación de poder estar preparado competitivamente para poder soportar la gran competencia que tenemos. A diferencia de una ciudad como Córdoba, que está en el medio del país, nosotros tenemos una competencia externa muy grande y además, obviamente, las nuevas tendencias que tienen que ver con las compras en Internet. Así que el comercio misionero está en un desafío importante en el cual necesitamos el apoyo de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales para poder competir de igual a igual con similares reglas de juego a lo que se está dando en el contexto, ¿no? Pero ¿cerraron más negocios? ¿Se mantiene la tendencia? ¿Cómo estamos con el cierre de negocios? Porque lo que se ve a simple vista son muchos locales vacíos con el cartelito se alquila. Sí, se vienen cerrando negocios desde hace muchos años. La última crisis importante que hubo fue en el 2016, que fue donde se iban muchos, que las colas veíamos de gente yendo a Paraguay, kilométricas, y ahí fue una grave crisis del comercio, sobre todo posadeño, y ahora se vuelve a repetir esa crisis. Te diría que desde mayo en adelante hasta el día de la fecha, en el cual la caída del consumo también, de alguna manera, acentúa más la crisis. La verdad es que los misioneros venimos muy golpeados, venimos por cuestiones del contexto y de la macroeconomía sufriendo golpes por todos lados. Por eso nosotros entendemos de que es muy importante el trabajo en conjunto entre gobierno provincial, municipal y sector privado para que realmente podamos competir con esta realidad que cada vez va a ser más difícil, ¿no? El fin de semana pasado reflejaron en medios de Buenos Aires las colas de chilenos que cruzaban a la Argentina a hacer compras. ¿Por qué no se dio el mismo fenómeno acá en nuestro puente internacional o en Iguazú? Bueno, en Iguazú se da un poco más, no de paraguayos, sí de brasileros que vienen a comprar algo de productos de limpieza, perfumería y sobre todo bebidas, vinos tintos principalmente, que es lo que la Argentina produce. Y acá en Posadas no vemos eso porque Paraguay es un país muy competitivo, que no tiene cargas laborales muy bajas e impuestos muy bajos en general. Es un país que
que tiene una presión fiscal de las más bajas del mundo, con lo cual es un país competitivo y que Argentina, por más de que haya habido devaluación, hubo cierta inflación que hace que los precios no sean una ganga. Por lo que nosotros no... Es decir, la buena noticia para los posadeños es que los posadeños y la región no está yendo a comprar en masa a otro mercado, como ocurría hasta hace poco, pero no va a ocurrir, es muy difícil que ocurra que los paraguayos vengan a comprar en cantidad argentina. Muy difícil. Porque los rubros que vos mencionabas que vienen a buscar los brasileros también son los que vienen a buscar los paraguayos, ¿no? Sí. Vinos argentinos, sí. Llevaron mucho tiempo aceite, harina. Bueno, el precio de la harina se hace prácticamente prohibitivo hoy también para ellos, ¿no? Bueno, justamente me preguntaron la otra vez en un medio sobre aquella época en la cual sobre Avenida Mitre venían a comprar y había muchos mayoristas instalados y compraban cemento, etcétera. Recordemos que la Argentina tuvo en determinado momento una política de precios máximos que hizo que determinados rubros tengan un precio particularmente bajo, que eran los que venía sobre todo el paraguayo a comprar para revender. Pasó con el combustible, con el aceite, con la harina, con el cemento, con un montón de productos. Pero no porque la Argentina sea más barata, ¿no? O sea, eso realmente con Paraguay tenemos un desafío importante en ese sentido. Y lo vamos a sufrir sobre todo los misioneros, ¿no? Que tenemos la competencia dura ahí con Paraguay. No tanto con los brasileros, porque los brasileros tienen un esquema tributario bastante similar al de los argentinos. En los planes que promociona el gobierno provincial, ahora gas, ahora pan, ahora misiones, eso ayuda, ¿no? De alguna manera a las ventas. Sin duda. Todos estos planes... Nosotros fuimos los que gestamos el plan Ahora Misiones en conjunto con el gobierno de la provincia y con el Banco Macro. La idea originaria fue buscar una herramienta que en ese momento, el plan fue creado en el 2016, y la idea fue crear de alguna manera alguna herramienta competitiva que nos permita destacarnos de la oferta que había tanto con Paraguay como con Brasil. Y veíamos que la financiación era uno de los pilares más importantes que tenía en general el sector privado para poder ofrecer a los consumidores misioneros. Así que lo que hicimos fue mejorar lo que existía. Teníamos el Ahora 12 y el Ahora 18 del Gobierno Nacional. Y te diría que tomamos las características, pero se mejoró aún más porque hubo un aporte adicional tanto del gobierno provincial como de los comercios, del sector privado y de los bancos, y logramos que además de las 12 cuotas sin intereses, haya reintegro para el consumidor. Así que la verdad es que el plan fue superador. Desde un primer momento superó ampliamente el consumo que tenían en la hora 12 y en la hora 18. Y eso motivó al gobierno provincial a desarrollar para otros rubros, te diría que planes similares, ¿no? Que están dirigidos a tratar de ayudar al consumidor a que pueda comprar de manera más conveniente. Así que sí, sin duda, bienvenidos sean, ayudan muchísimo. Hace dos semanas, cuando hubo esta especie de locura del dólar que subía 2-3 pesos por día, una cosa inédita totalmente, muchos proveedores dejaron de entregar mercadería. Esto se superó, sigue igual, porque el argumento era no tengo precio. Sí, se superó. Se superó, vivimos algo muy parecido también en el 2014. El desconcierto general hace que haya algunos que son más audaces y otros que son más conservadores. Y los más conservadores, hasta que no sepan cuál es el precio de reposición de lo que están vendiendo, deciden parar. Yo personalmente, desde lo comercial, jamás lo hice, ni lo haría, porque la verdad es que vivimos de atender al consumidor y no podría cerrar las puertas y decirle a un consumidor, mirá, espérame que vea cómo sigue la cosa. Así que creo que sí, bueno, son situaciones muy difíciles que atraviesa el sector privado y que hacen que, en general, se tomen medidas extremas, como por ejemplo no vender durante un montón de días. Pero es la pérdida de referencia de valores. Así que sí, se superó, vemos cierta estabilidad en estas últimas semanas, que cruzamos los dedos para que continúe y que el mercado se tranquilice, se estabilice, porque en el consumo hay variables que tienen que ver con cuestiones duras, como por ejemplo las tasas de interés y la capacidad de crédito, etcétera, y hay otras variables emocionales que tienen que ver con
el consumidor que siente ruido y que por las dudas no compra. Claro. Hasta que no vea que hay tranquilidad y que hay proyección de que su trabajo está asegurado y que no va a haber problemas para poder cumplir con los compromisos. Como integrante de la Cámara de Comercio, te pregunto, ¿se analizó en el seno de la Cámara de Comercio un tema que siempre estuvo dando vueltas pero nunca se debatió hacia afuera? El precio de los alquileres en posadas, me refiero a locales comerciales, sí, es comparativamente alto comparado con otros lugares del país con zonas mucho más comerciales. Bueno, yo he mencionado mi postura al respecto, es una postura personal. Yo alquilo muchos locales y soy propietario de otros. Y la verdad es que creo que hay que fomentar el desarrollo de la oferta de locales. Es decir, tratar de que los alquileres estén regulados y que tengan un precio máximo, no lo vi en ningún lugar del mundo. Me parece que no va por ahí la solución. Me parece que sí va por el lado de fomentar el desarrollo de nuevas zonas comerciales en posadas, que se pueden hacer, que tienen que ver con la circulación de líneas de colectivo para que la gente transite por determinados sectores. O sea, el Estado puede influir para que se desarrollen, inclusive puede dar promociones impositivas, etcétera, puede descentralizar lugares, organismos públicos que por ahí están concentrados en zonas céntricas y los puede llevar a diferentes barrios para que se genere circulación en otras zonas comerciales. Así que creo que viene por el lado de mayor cantidad de oferta de locales. La última y la más difícil de todas, se me ocurre. Un pronóstico, ¿qué crees que puede ocurrir de aquí a 2 meses? Bueno, yo suelo pecar de optimismo. La verdad es que le he errado varias veces a los pronósticos, que en Argentina eso no es un gran mérito, pero me ha ocurrido. Pero la verdad es que veo que hay ánimo y voluntad de muchos sectores de que la situación mejore en el largo plazo. Si bien la situación que estamos viviendo es caótica y que hay mucha gente que está realmente pasando necesidades básicas de una manera angustiante, creo que se están tomando medidas en el largo plazo que en algún momento tienen que rendir sus frutos. La Argentina necesita ser un país confiable, necesita ser un país con reglas claras, competitivo, con un peso estable, que uno pueda planificar procesos de inversión. Así que yo creo que, más allá de que no se ve la luz al final del túnel, creo que el camino que se empezó a iniciar no es malo. Creo que un peso a 40 pesos, 39 pesos, no es malo para un sector exportador de Misiones, por ejemplo. Misiones es una provincia exportadora importante, ni para un país que fue históricamente exportador de materias primas, pero que tiene que ir a pelear, te diría que la generación de valor agregado y generación de empleo a través del valor agregado en alimentos y en agroindustria y en forestoindustria. La Argentina tiene un potencial infinito, lo de Vaca Muerta, ni hablar, las reservas de litio, la capacidad de generar mayor turismo, que sabemos que Argentina es turísticamente, tiene zonas importantes para desarrollar turísticamente. Todas esas cuestiones, creo que la Argentina está transitando un camino de, por lo menos, de sentido común. Así que cruzo los dedos para que la verdad esto tenga la posibilidad de que tengamos un país más normal y con posibilidad de que nuestros hijos puedan encontrar trabajo normalmente, estudiar y poder desarrollarse en un ámbito más seguro, más tranquilo.